Calmayo, la colisión es de motocicleta con camioneta. Son dos lesionados. La cantidad de siniestros, de acuerdo a la estadística que nosotros manejamos desde la Dirección de Emergencia Médica Municipal 107, notamos un incremento en cuanto a la comparación a los primeros cinco meses del año próximo pasado. Sobre 7.500 hechos del año próximo pasado, estamos hoy en 8.112 siniestros viales en el 70% motocicletas involucradas. Según datos proporcionados desde el 107, este año los accidentes con motociclistas involucrados han comenzado a disminuir alrededor de un 25% con los nuevos controles que realiza la policía. Uno de los grandes problemas que enfrentábamos en el 107 era llegar a los siniestros donde una moto estuviese involucrada con víctimas múltiples, porque nos encontramos con un matrimonio, con dos niños en la motocicleta, algo increíblemente real, pero que eh, está prohibido. Entonces, a partir de que los controles han aparecido, también han disminuido la mala utilización, esto de transformar la moto en transportes escolares o transformar la moto en transportes familiares, ¿no? Entonces, sin dudas es que el control es fundamental. Sin, eh, lo ideal es obviamente tomar conciencia ¿no? de los riesgos y de los peligros que acarrea la motocicleta. De cada diez siniestros estamos atendiendo siete motociclistas involucrados. O sea, sobre un total de más de 8.100 hechos que hemos atendido, el promedio diario es de aproximadamente 45 siniestros viales por día en el ejido urbano de la ciudad de Córdoba. Solamente atendidos por el 107. Esto indica que, indefectiblemente, hay una necesidad urgente de continuar con los controles, de continuar con la prevención y, por sobre todas las cosas, de una fase que es la educación que uno no debe olvidar.